Hola, ¿qué tal? ¿Qué dónde estoy? Estoy enfrente del mar. Hace un día precioso. No, la verdad es que no. No me he metido al mar, no me he bañado. Estoy con la regla. No tengo ganas de meterme al mar, así. Bueno, sí, ya sé, ya sé. Ya sé que son cosas del siglo pasado. Sí. Que antes no se hacía nada, ¿no? Tenías la regla y parece que te tenías que encerrar. Sí, debo tener, estar en frases del siglo pasado. ¿A tomarnos algo luego? Bueno, eso sí. Sí, eso sí que me apetece. Tendría que quitarme todas estas ideas raras acerca de la regla. Ni relaciones sexuales, ni meterse al mar. Cuando dicen que se goza mucho más cuando se tiene la regla. Sí, pero yo normalmente me siento rara, me siento mal. No sé, no sé qué me pasa. Antes de que me llegue la regla, durante la regla, también me siento rarísima. Me siento como deprimida. La verdad es que el otro día leí en un libro que eso era porque sentíamos como cuando nos llegaba la regla, como una decepción por no estar embarazadas. ¿Sí? Claro. Es como no tengo un niño, ¿no? Que la mujer no tendría que estar pensando en tengo o no tengo. Que no es que lo pensemos, pero nos pasa. Luego nos sentimos mal. Tal vez tendríamos que hacer algo más que tomarnos una pastilla, ¿no? Que no es, que es como el dolor de ser mujer el que tenemos. Es un poco raro eso. No tendría que doler el ser mujer. ¿Que a ti no te pasa? ¿A ti no te duele cuando te llega la regla? ¿Ni te deprimes tampoco? Que llevas mucho tiempo, ¿no? ¿O desde cuándo has empezado el psicoanálisis? ¿Y desde que empezaste ya no te pasa eso? Debe ser algo psíquico, entonces. Porque si no, nos pasaría a todas, y no nos pasa a todas. Claro. Yo creo que voy a empezar mi psicoanálisis. Sí, para que no me duela más, porque que no me duela más el ser mujer.